Los que traigan su Biblia, les pido en esta mañana que la abran en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo del 31 al 36. Juan 10, del 31 al 36. El título de esta conferencia es con signos de interrogación: ¿somos dioses? Somos dioses, con signos de interrogación. Juan 10, 31 al 36. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: ¿tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy? Hace millones de años, un querubín llamado Lucifer fue creado, de acuerdo a la Biblia, en el capítulo 28 de Ezequiel, como la criatura más hermosa, más inteligente, más creativa, más sabia de todas las cuatro niveles de oración de creación que Dios ha creado. Dios creó primero a los serubines, después Dios creó a los querubines, serafines, querubines, después a los ángeles y después a nosotros. Nosotros estamos en el cuarto nivel de la creación de Dios. Satanás, de acuerdo a Ezequiel 28, después vamos a leer algunos versículos de este capítulo, era un querubín precioso, vestido de puras piedras preciosas. Su sabiduría era impresionante. Pero dice la Biblia que por el tráfico de su mercancía se halló maldad en él. Y esta palabra en el hebreo significa robar algo. Cuando tú traficas algo, tú le estás quitando algo a alguien. Porque tú puedes traficar menores, puedes traficar personas, puedes traficar mujeres, puedes traficar dinero o drogas. Entonces, Satanás, ¿qué fue lo que traficó? ¿Qué lo hizo caer? Satanás le quiso robar la gloria a Dios. Y esa gloria que le pertenece a Dios, ¿por qué le pertenece a Dios? ¿Acaso Dios es demasiado egotista? ¿O se llama demasiado Dios, como muchos ateos me han tratado de debatir, que solamente quiere la gloria para él? De ninguna manera. Cuando pensamos de esta manera, es cuando no entendemos ni tenemos la perspectiva de que los pensamientos de Dios no son otros pensamientos. Cuando dice la Biblia que la gloria solo le pertenece a Dios, es porque a él esa gloria no le hace daño. Y todas las demás criaturas que Dios creó, cuando comenzamos a absorber lo que le pertenece a Dios, cuando comenzamos a creer que es por mi voz de tenor, por mis aptitudes, por mi calidad de oratoria, por mis dones, por mi musicalidad, por lo que yo tengo, cuando comienzo a creer, o porque soy muy bueno en el fútbol, o porque soy bueno en la política o en el gobierno, cualquier cosa que nosotros creamos que realmente necesitamos el aplauso de la gente y la adoración de la gente, es cuando comenzamos a enfermarnos. Es cuando comenzamos a perder el piso. Y la experiencia humana nos lo demuestra.
Napoleón, Bonaparte, Alejandro el Magno, los Césares, los grandes conquistadores, Atila, Nabucodonosor, José Stalin, Adolfo Hitler, Mao Tse-tung, Idi Amin, Saddam Hussein, Friedrich Nietzsche, filósofos, Voltaire, Jean-Paul Sartre, Carlos Sagan, Richard Dawkins, el ateo número uno en el mundo ahorita. Todas estas personas se han creído que la calidad que tienen de vida, que los dones que tienen, que las conquistas que ellos hicieron, merecen ellos la gloria. ¿Y qué les ha pasado a todos estos conquistadores, deportistas, artistas de cine, artistas de televisión, políticos, cuando suben a la cúspide, que el poder los enferma? Hay algo que, a lo cual no fuimos creados. No fuimos creados para recibir tanta adoración. Ahora los ídolos de la juventud como Justin Bieber, y cuando comenzó este Britney Spears a los 15, 16, 18 años de edad, son niños o jóvenes que, imagínense, comienzan a recibir tanta gloria y tanto aplauso que no llegan a los 20, 25 años de edad sin descomponerse. O caen en las drogas, como Michael Jackson murió de sobredosis de drogas, como Elvis Presley murió de sobredosis de drogas, como políticos, deportistas, boxeadores, que después de ser campeones de peso completo, peso welter, peso ligero, etcétera, etcétera, no saben cómo manejar el dinero que ganaron y acaban drogadictos, acaban en hospitales psiquiátricos, acaban como alcohólicos, porque no saben cómo manejar la gloria y el aplauso. ¿Y qué podemos decir de millones de personas actualmente que siguen siendo famosas por el poder, la influencia o la abundancia, el dinero que tienen, y viven como si esta vida lo fuera todo, nunca tomando a Dios en cuenta en sus vidas? Quiero leerles a continuación algunas declaraciones herejes, tanto de escritores famosos como de personajes y como de líderes también actuales del siglo XXI, que han dicho que son dioses. Por ejemplo, el gurú Rajneesh, quien en la India tomó el nombre de Bhagwan Shri, que significa Señor Dios, dijo en un programa de televisión: cuando alguien llama a Jesucristo, me están llamando a mí, y cuando alguien me llama a mí, están llamando a Jesucristo. Lo interesante es que este gurú ya se murió y nunca resucitó. Tenemos al más famoso escritor y psicólogo, Scott Peck, que escribió en un libro, El camino menos recorrido, las siguientes palabras. Scott Peck dice lo siguiente: Dios anhela que seamos como Él. Por esta razón, estamos creciendo porque nos vamos a convertir en dioses, pues la meta de la evolución es llegar a ser Dios. Otro líder que fue el coach, el entrenador de los Beatles, el famoso grupo inglés. John Lennon fue asesinado en Nueva York. Ahorita solamente queda vivo Ringo Starr y Paul McCartney. Murieron George Harrison y John Lennon. ¿Saben lo que dijo el Maharishi Mahesh Yogi, que fue el entrenador de ellos? Al llegar a Los Ángeles, dijo: esténse quietos porque ha llegado Dios a ustedes, y ustedes también son dioses, adorémonos unos a otros. Después de que los Beatles estuvieron un tiempo con el Maharishi Yogi, comenzaron a fumar y a usar drogas. La famosa canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, Lucy en el cielo de los diamantes, fue escrita por John Lennon con un viaje de LSD, que es dietilamida de ácido lisérgico. Entonces, casi la mayor parte de las canciones que muchas veces inspiraron a este cuarteto inglés lo hicieron bajo el influjo de las drogas, porque creyeron que el Maharishi les había dicho que eran dioses, y la adoración que recibieron fue lo que precisamente los echó a perder. ¿Quién se puede olvidar del famoso líder religioso psicópata Jim Jones, que en 1978 llevó a cerca de 1,000 personas a la Guyana, cerca de Brasil? Antes de suicidarse, Jim Jones les decía a todas estas personas que se las llevó de Estados Unidos a la Guyana para decirles que iban a formar la ciudad de Dios, que iban a aislarse, iban a recibir a Cristo allá en la Guyana.
Y después de 2 o 3 años de estar con ellos, comenzó a decir estas palabras Jim Jones, que están grabadas en su biografía y en las películas que se tomaron. Dice Jim Jones, está escrito en la Biblia que somos dioses, y usó el pasaje que acabo de leer en Juan, el cual voy a explicar. Está escrito que somos dioses, por lo tanto, yo soy el Padre, dijo Jim Jones, y ustedes tienen que reconocerlo y aceptarlo, y las mujeres de todos ustedes deben ser mis amantes. Y todos los hombres que fueron a la Guyana le entregaron sus esposas a Jim Jones, lo mismo que los niños, los violaba. Era psicópata, pederasta, y comenzó a enloquecer, dándoles Kool-Aid con veneno, y más de 980 personas murieron envenenadas. Él se pegó un tiro después de que todos habían muerto. Actualmente tenemos un hombre que está en Miami, que está tiene en México una iglesia, que tiene iglesias en Estados Unidos y en Sudamérica, que se llama José Luis Miranda. Y su organización se llama, lo pueden checar en el internet, Creciendo en la Gracia. Hace 2 años dijo que él era el anticristo y mandó marcar a todos con el 666. Y toda su iglesia se marcó con el 666. Ahora ya no es el anticristo. Ahora cuando entra al púlpito, lo presentan, damas y caballeros, con ustedes Jesucristo en persona. Ahora, él dice que él es Jesucristo. Ahora, vean ustedes que el Dalai Lama también le dijo al Papa Juan Pablo II en 1992 que él estaba viendo a Dios. Le dijo al Papa, usted me está viendo a mí, está viendo a Dios. Y hace una semana acabamos de descubrir en el internet que hay un hombre ahorita en Queensland, Australia, llamado Alan Miller, un muchacho no mayor de 35 años, que dice que él es Jesucristo y su esposa María Magdalena. Y decimos, ¿cómo es posible? Bueno, velo en internet, y tiene una congregación de como de 300 personas. Y él, y María Magdalena, la supuesta esposa, dice, es que yo todavía recuerdo cuando lo veía él crucificado. Y él dice, yo todavía, le preguntaron dónde están tus llagas, y dice, es que tengo un cuerpo reformado, tengo un cuerpo rehabilitado. O sea, ¿cómo es posible? Nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que la gente pueda llegar a ser tan engañada de creerles a estas personas, a estos líderes filosóficos o religiosos que son dioses? Lo más preocupante y peligroso, santos de Dios, es que estas declaraciones heréticas continúan siendo proclamadas ahorita en la televisión de diferentes líderes religiosos famosos. Existen cantidad de libros y predicaciones de líderes religiosos que aparecen en la televisión enseñando estas herejías, y voy a dar algunos nombres. El famoso Kenneth Hagin, 1989, escribió en su libro, el hombre fue creado igual a Dios y puede estar delante de Dios sin ninguna conciencia de inferioridad, porque Dios lo hizo igual a él. La razón por la cual Dios creó a Adán fue porque él quería reproducirse a sí mismo, porque Adán nunca estuvo subordinado a Dios. Kenneth Hagin, en su libro La clase de vida de Dios, página 35, 1989. Hay otro predicador muy famoso que en 1995 dijo en TVN, Kenneth Copeland se llama esta persona, dijo así, ¿sabían ustedes que desde el principio Dios quiso reproducirse en nosotros? Cuando ustedes me miran, realmente están viendo a Dios, porque somos dioses pequeños. Y la semana pasada, otro famoso, muy famoso predicador que se dedica a sanar personas de un país de Centroamérica, dijo lo siguiente, las jirafas tienen jirafitas, los leones tienen leoncitos, nosotros somos diositos, somos Jehová Junior. La palabra Jehová significa en Éxodo, y fue el único nombre que le dio Dios a Moisés, que es el tetragrama, que significa yo soy el que soy. O sea, este predicador dijo, yo soy el que soy, juniors. Y es una de las celebridades más grandes que hay ahorita en el mundo cristiano, que se dedica a sanar a la gente, y son miles de personas las que van ahí. Nos damos cuenta, como comentamos el otro día en una reunión de pastores, están perdiendo la brújula. Algo está afectando a muchos líderes religiosos, tal vez demasiado aplauso, que se están creyendo
la misma mentira que Satanás le sugirió a Eva. Serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Los mormones enseñan que nos vamos a convertir en dioses. Las sectas metafísicas, como la ciencia cristiana, el unitarismo, el control mental Silva, la cienciología o la dianética, el yoga, el budismo zen y todas las demás filosofías orientales, todas enseñan un principio impersonal o sustancia llamada que tenemos la mente divina, que tenemos el tercer ojo, que tenemos aquí la divinidad, que permea la realidad haciendo o convirtiéndonos en divinidades, porque Dios es todo y todo es Dios, como dijo la actriz de cine en Hollywood, Shirley MacLaine. Tú eres Dios y yo soy Dios, porque vamos a ser dioses y tenemos a Dios en la mente. Muy bien, una vez que hemos visto estas perversiones y estas herejías de líderes religiosos, de artistas de Hollywood e inclusive de líderes que militan dentro de nuestras iglesias, dice 2 de Pedro 1, como hubo falsos maestros, habrá falsos maestros entre ustedes que introducirán herejías destructoras, herejías que comienzan a invadir la iglesia y los cristianos, como no se discipulan, como nada más vienen a oír un mensaje el domingo, no toman el IT, no vienen a discipularse aquí el miércoles ni el jueves, no vienen a las reuniones de matrimonios, no les gusta ir a Acapulco a los seminarios de matrimonios. El seminario que tenemos ahora en octubre en la Riviera Maya, no les interesa inscribirse. No tengo dinero. No tienes dinero porque no pides. Porque si tú tuvieras el interés de que tu matrimonio tiene que progresar y salir adelante, la mejor inversión es en el matrimonio. Entonces, estamos viviendo una época de apostasía, santos de Dios, donde muchos de ustedes se van a quedar cuando Cristo venga por nosotros. Porque decían de la boca para afuera que eran cristianos, pero nunca hicieron la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esta es la vida eterna, Juan 17:3, que me conozcan al Dios único y vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar con Juan 10:30-36, nuestro pasaje, a estudiarlo con microscopio y ver por qué estos predicadores modernos, ya olvidémonos de Jim Jones y de los gurús, sino ahora predicadores modernos, están enseñando esta herejía, que de acuerdo a los judíos era una blasfemia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estos dos pasajes, que son los que más usan los falsos maestros, Juan 10, ¿y qué fue lo que citó Cristo? El Salmo 82, que lo vamos a ver también a continuación. Pónganle una marca en el Salmo 82 y en Juan capítulo 10. Estos dos pasajes son los que más usan los falsos maestros para interpretarlos fuera de su contexto y enseñarnos que somos dioses pequeños. Que si un león pare leoncitos, una jirafa jirafitas, un perro, perritos, y nosotros somos llamados hijos de Dios, pues somos diositos. Entonces, esta conclusión, tanto racional como lógicamente, es contradictoria por una ignorancia profunda de la palabra de Dios. Porque aunque somos hijos de Dios, somos hijos adoptados. Virgen del Socorro. El unigénito Hijo de Dios, unigénito, único en su género, es Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios adoptados. Fuimos creados. Carecemos de los atributos de Dios, que es omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. No somos tampoco eternos, ni existíamos antes como Dios. A Dios no lo creó nada, es el único ser sin causa que existe en el universo, filosóficamente hablando. Entonces, cuando alguien dice que somos diositos porque somos hijos de Dios, es una barbaridad, es una herejía, una blasfemia contra el Espíritu Santo y contra la palabra de Dios. Sin embargo, en este pasaje Cristo
Noten ustedes, está a punto de ser apedreado. Los judíos, cuando dijeron que decía el Hijo de Dios, comienzan a querer apedrearlo porque dice que él era Dios. Pero él responde a sus enemigos y le cita el Salmo 82:6. ¿Qué no saben ustedes que está escrito dioses sois? Jesús no estaba diciendo que eran dioses, como lo vamos a ver a continuación. Él no podía contradecir la existencia de la enseñanza de la Biblia. En Marcos 12:29, la Biblia, Cristo mismo dijo, el primer mandamiento de todos es, Marcos 12:29, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y está citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Shema Yisrael Adonai Eloheim Adonai Echad. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y cuando nosotros hablamos con los judíos, muchos judíos no creen que nosotros seamos realmente cristianos, o no creen que Cristo es el Mesías, porque nos llaman politeístas. Y los judíos nos dicen, ¿verdad?, que nosotros tenemos Dios, tres dioses, Dios el Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo, sin entender, porque dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que cuando alguien se convierte, se le caen las vendas. Entonces, ellos creen que si decimos Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son Dios, pues son tres dioses. Sin darse cuenta que no es así como ellos creen que es. Yo hay un ejemplo que yo siempre he usado y me ha ayudado a entender esto. Si yo pongo ahorita un prisma aquí en medio y le dirigimos un rayo de luz blanca, todos ustedes que están del lado izquierdo, les pregunto, ¿qué ven? Y me van a contestar, luz blanca. Y cuando el prisma o el rayo de luz blanca atraviesa el prisma, se descompone en siete colores. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿qué ven? Me van a decir, son siete colores. ¿Es verdad? Pero los del lado izquierdo me dicen, uno. ¿Hay contradicción entre los del lado derecho y entre los del lado izquierdo? No. La única diferencia es que los dos tienen diferentes percepciones de esa luz. Entonces, no son siete, son siete colores descompuestos, pero es una sola la esencia, un rayo de luz blanca que al atravesar se descompone. Dios, cuando decimos que es eterno, no significa, escuchen esto, cuando decimos que Dios es eterno, no significa que Él ha existido siempre. Y antes de Dios, ¿qué existía? O antes de que Dios se decidiera crear, ¿qué existía? ¿Por qué Dios se decidió crear? Cuando Él pudo no haber creado nada. ¿Había algo antes de que creara algo Dios? La eternidad no consiste en esto. La eternidad consiste en que Dios vive en otra dimensión. La eternidad es otra dimensión. El tiempo comenzó en Génesis 1:1. En el principio comenzó Dios el cielo y la tierra, y fue el inicio del espacio, del tiempo y la materia. Síganme con mucho cuidado. Cuando dice la Biblia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, fue el principio del tiempo. Ahí comenzó el tiempo. El tiempo no existía antes del principio. Dios no existe en el tiempo. Es una creación de Dios el tiempo. Entonces, Dios no significa que siempre ha existido, sino que Él existe en otra dimensión, que es la eternidad. Y en la eternidad no existe el tiempo. Entonces, cuando Dios decide atravesar la dimensión de nosotros, salir de esta dimensión y atravesar el prisma, Dios se manifiesta en tres personas. Pero es la misma esencia. ¿Cuál es la composición química del agua? Otro ejemplo, H2O. Dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. Muy bien, esta es la composición química del agua. El agua, ¿cuántas formas puede tener? Líquida, sólida, hielos y vapor. Cuando está en hielo es H2O. Cuando está en vapor, cuando está en líquido. Muy bien, es tres manifestaciones del H2O manteniendo la misma fórmula química. Entonces, cuando nosotros hablamos de la divinidad, ¿verdad? El Hijo de Dios tenía la esencia de Dios, el Espíritu Santo tiene
la esencia de Dios y el Padre, ¿verdad? Es Dios manifestado en tres personas distintas, de acuerdo a como la Biblia nos lo enseña. Entonces, no es que sean tres dioses, es que se mantiene la misma esencia. No está hablando de identidad, sino de unidad. Veamos esta verdad para entenderla mucho mejor en Juan 17. Miren ustedes cómo se usa la misma palabra en Juan 17. Y es Cristo el que está hablando, y lo podríamos interpretar fuera de contexto, igual que muchos han tratado de interpretar que somos dioses. Dice Juan 17, versículo 21, para que todos sean uno. Espérame tantito, ¿cómo que uno? Somos muchos. ¿Correcto? Dios está orando que seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. ¿Es posible que seamos uno y al mismo tiempo muchos? ¿Se dan cuenta del lenguaje? ¿Es posible que seamos uno y al mismo tiempo muchos? ¿Qué cosa es la palabra universidad? Ustedes que son universitarios, diversas clasificaciones de enseñanza en un solo complejo, en un solo edificio. Diferentes materias en una sola universidad. Entonces, de esa misma forma, vemos nosotros que hay tres personas en las que Dios se ha manifestado, pero está hablando de que son uno. Nosotros somos muchos y somos uno. ¿Es posible que mi esposa y yo seamos uno? Y es lo que dice la Biblia. Ya no son dos. Génesis 2, 28 al 30. Ya no son dos, sino uno. Espérame, Dios. Es que, Armando, entiéndelo, me dice Dios. Tu esposa es mujer, tú eres hombre. Pero cuando ustedes se juntan, ante mis ojos son una sola carne, manteniendo la misma individualidad. Entonces, todos estos ejemplos nos ayudan a entender un poco la divinidad y la famosa herejía de que somos dioses, porque se nos enseña estas cosas. Decir también esto contradeciría la enseñanza de toda la Biblia. En Isaías 43, versículo 10, dice Dios: ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean, que entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Finalmente, si esto fuera verdad, que podemos ser dioses, como lo están enseñando muchos líderes religiosos, entonces el diablo le dijo la verdad a Eva cuando le sugirió: pueden ser como Dios. Estos líderes, al decir que somos Jehová Junior, están diciendo que el diablo en Génesis 3 le dijo la verdad a Eva, que sí es verdad, sí es cierto, sí podemos ser Jehová Junior, sí podemos ser dioses. Jesús estaba hablando de unidad y no de identidad. Cristo es uno en esencia con el Padre, pero son diferentes personas. El Padre no es Cristo, ni el Cristo es el Padre. Son dos personas diferentes, donde se usa el mismo lenguaje que se usa en el matrimonio, que se usa en la iglesia y que se usa en la Trinidad. De esta manera, ¿verdad?, la blasfemia de decir que eran más dioses era castigada por la muerte. Dice Levítico 24, 16: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como al natural, si blasfemare el nombre, que muera. Estos predicadores, en el tiempo del Antiguo Testamento, los hubieran apedreado. Porque decir que somos Jehová Junior es una blasfemia de acuerdo al judaísmo. Entonces, ¿por qué Cristo le dijo estas palabras a sus enemigos? Vayamos al Salmo 82. ¿Por qué Cristo les dijo que no saben que escrito está que dioses son? Y en el Salmo 82 dice la Biblia: Dios está en la reunión ¿de qué? De los dioses. Esta palabra que se tradujo él
E-L en el hebreo significa potentados o poderosos. Acuérdense que en 2 Corintios 4, ¿a quién se le llama Dios? A Satanás. Satanás se le llama el Dios de este siglo. Los griegos le llamaban dioses a Zeus, Apolo, a Neptuno. Los hindúes tienen 6 millones de dioses. Para los mahometanos o los musulmanes, Mahoma es o Alá, Dios para ellos. Entonces, cuando hablamos de Dios, no estamos hablando de algo en particular, sino de algo con el cual el ser humano ha tratado de identificarse, que trasciende nuestra mente, nuestro carácter, nuestra dimensión. Entonces, los griegos, Apolo y Neptuno, el dios del mar, y Afrodita, la diosa del sexo, etcétera, etcétera, o el dios Baco, el dios del vino y del placer, los adoraban uniéndolos al mar, uniéndolos al placer, uniéndolos a los milagros. Entonces, todas estas manifestaciones que el mundo ha llamado Dios, por eso los judíos no usan la palabra Dios. Porque cuando Dios, Moisés le dijo, ¿tú quién eres? ¿Qué le voy a decir al pueblo? Éxodo capítulo 3. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres tú? Nuestras Biblias han traducido Jehová equivocadamente. Porque la palabra Jehová no existe, porque el nombre Jehová no tiene vocales. El nombre de Jehová no tiene vocales. Nosotros se las pusimos E, O, G, O y la O. Pusimos 3 vocales para decir Jehová o Yahweh o Jehová. El judío no lo pronuncia porque son 3 consonantes en el hebreo que significan yo soy el que soy. Entonces, yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios, yo soy. El que siempre ha existido, el que siempre es. El que no existe, no tiene pasado, ni presente, ni futuro. Cuando Cristo vino al mundo, ya no le llamaban Jehová. Cristo viene al mundo y nos revela un nombre para asociarlo con la paternidad. Y nos dice Cristo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué? Porque el nombre de Padre lo asociamos como el originador o el autor, mi Padre, que es de donde se originó mi vida y el autor de mi vida. Claro que con mi mamá también, ¿verdad? Y cuando dice la Biblia que llamemos a Dios Abba Padre, esa palabra Abba es papito, papito. Acércate a Dios como un bebé, papito. Ya no, Jehová, el Todopoderoso, Él es papito, Él es nuestro Padre. Ese es el nombre de Dios para nosotros ahora. Es un título, no es un nombre, porque no se puede llamarse Carlos, ni Tomás, ni Rafael. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy. Yo soy, el que siempre ha existido. Por eso cuando los judíos oyen que nosotros decimos Dios, dicen, ¿verdad? Es que ustedes están equivocados, porque ellos no dicen Dios. Los judíos dicen Hashem, que significa Ha-El-Shem, nombre en el hebreo, Hashem, el nombre, o también dicen Adonai. Ahora que estuve en Phoenix, Arizona, conocí a un judío que hablaba 9 idiomas de 44 años, un muchacho se llama Akiva Rubenstein, y este muchacho, bueno, entre todo habla el hebreo, estudió para rabino, es convertido a Cristo, desde luego, ¿verdad? Y él me estaba explicando todas estas cosas acerca del judaísmo y la forma como la perspectiva como la tienen ellos, como la tenemos nosotros, y porque muchos judíos no se convierten porque no han entendido la mezcla, ¿verdad?, de la esencia o la unidad o la identidad con la unidad. Entonces, es maravilloso cuando nosotros decimos Abba Padre, papito, que nosotros entendamos que los judíos no dicen Dios porque esa palabra no existe para ellos. Entonces siempre dicen Adonai, y en el hebreo original no dice Jehová, dice Adonai y dice Hashem, que significa el nombre. Entonces todo esto nos puede ayudar porque Dios está en la reunión de los dioses. ¿Quiénes son? Pues son, ¿verdad?, aquí potentados, gobernados, como lo vamos a ver, y dice en medio de los dioses juzga. Y esta palabra se usa en el versículo 1, dioses Elohim. Y esta palabra Elohim, pongan atención, esta palabra Elohim
es la palabra que se usa en Génesis 1:1. En el principio, Elohim hizo los cielos y la tierra. En el hebreo dice, Bereshit Elohim Hasamayim Haeretz. En el principio Dios, Elohim. ¿Por qué se les llama Elohim? ¿Por qué se les llama dioses a estas personas que están en la reunión con Dios? Sigamos leyendo. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y aceptarán a las personas de los impíos? Dios está en una reunión de potentados, de poderosos, de jueces, a quienes se les califica como Elohim, y los está reprendiendo Dios, porque están juzgando injustamente. Partiendo de este punto de vista, no pueden ser dioses en el sentido que le llamamos Dios a Jehová o a Hashem o a Adonai, porque Dios no puede cometer injusticias, ¿de acuerdo? Bueno, sigamos leyendo. Defiendan al débil y al huérfano, dice Dios. Hagan justicia al afligido y al menesteroso. Libren al afligido y al necesitado. Líbrenlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y vosotros hijos del Altísimo. Y aquí a Dios, después de regañarlos satíricamente, les dice, bueno, ¿qué? ¿No son ustedes gobernantes? La palabra hijos del Altísimo es Benei Elión, que significa el hijos de Dios o los ángeles. Aquí ya se nos corre la cortina y se nos muestra, ¿verdad?, que estas personas que tiene Dios juzgando bajo su control están cometiendo errores al juzgar el mundo. Versículo 7 nos da la clave, pero como hombres morirán. Muy bien, si fueran dioses a los que Dios les estaba hablando, no iban a morir, porque jamás se puede decir que Dios tiene que morir. Y Dios dice, como hombres morirán y como cualquiera de los príncipes, levántate y juzga la tierra, oh Dios, porque tú heredarás todas las naciones. Dios estaba presidiendo una corte en el cielo, una gran asamblea, dictando una sentencia en contra de los Elohims, que es el nombre, vayamos a Éxodo 21, versículo 6. Esta palabra Elohim se les da a los jueces de Israel. Y porque se llamen Elohim, no los hace ser dioses, porque la palabra Dios no significa el Dios vivo y verdadero, el Padre de Jesucristo. Dice Éxodo 21, 6, entonces su amo lo llevará ante los jueces. Ponle arriba de jueces Elohim, porque es la palabra hebrea que se tradujo jueces. Y en Éxodo 22, allá a la vuelta, 8 y 9, si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será, ¿qué cosa? Si el ladrón no fuere hallado, el dueño de la casa será presentado a los Elohim. Ponle otra vez arriba, Elohim. ¿Quiénes son estos? No son dioses, pero es el término que se les da a los jueces, porque tienen el poder o la autoridad o la soberanía de poder realmente ejercer uno de los atributos que es la soberanía de Dios. Un presidente, no un presidente, porque aquí en México es una república democrática, gobernada por senadores y diputados, y el presidente en México no es soberano. Todas las repúblicas no tienen gobernantes soberanos. ¿Qué significa esto? Que no pueden hacer ni dictar leyes según les dé la gana. Tienen que ser aprobadas, legisladas en la Cámara de los Representantes en Estados Unidos o en la Cámara de los Senadores. Pero los monarcas, los reyes, que en la antigüedad eran soberanos, no había nadie que se les interpusiera, y si dictaban maten a ese, lo mataban. Conforme pasó el tiempo, los reyes de España, Juan Carlos, ¿verdad?, y la reina Sofía, ya perdieron esa soberanía. Ya hay un presidente en España y hay un grupo ya de gobernantes donde al rey ya ha quedado como un símbolo de adorno. Los reyes de Holanda perdieron también esta soberanía. Los reyes de Inglaterra, la reina Isabel y el rey San Carlos de Inglaterra no tienen ya esta soberanía. Pero esta soberanía es la que los hacía Elohims, dioses.
¿Por qué? Porque es un atributo que le pertenece a Dios. No le rinde cuentas a nadie. Pero no eran dioses, funcionaban con un atributo de soberanos como Dios, pero no eran dioses. En otras palabras, Dios estaba ridiculizando a los jueces, a los gobernantes que tenían la audacia de creer que porque tenían gobernantes, porque yo soy presidente de la República, porque soy juez, porque soy ministerio público, porque soy senador, porque soy diputado, puedo ser prepotente y pasarme un alto y cerrar y clausurar un restaurante y hacer barbaridad y media porque tengo esa autoridad. Estoy actuando como Elohim, como un Dios, sin ser Dios. Entonces, cuando los judíos se acercaron a Cristo y le dijeron, ¿pero cómo dices esto? Él se burla de ellos. Dicen, oye, ustedes son Elohim, o sea, ustedes son los jueces de Israel. Y me están diciendo que yo, por decirme Elohim, necesito ser apedreado. Y en ese momento los judíos deben haberse volteado a ver uno al otro y decir, Dios mío, es verdad. Estamos juzgando con una vara equivocada sin sacar la viga que tenemos en el ojo. Nosotros tenemos la función de ser los líderes y los jueces de Israel y no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Vayamos a otro ejemplo en Juan 1.12. Juan 1.12. ¿Están aprendiendo algo? Más les vale. Dice Juan 1.12, todos estos pasajes los usan para enseñar la herejía, la blasfemia de que somos dioses. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien, este versículo nos enseña que cualquier persona que recibe a Cristo es hijo de Dios. Muchos falsos maestros, profetas y apóstoles tuercen este versículo preguntando, ¿qué acaso no tiene un hijo parecido a su padre y no comparten la misma naturaleza? La respuesta es sí. Entonces, ¿qué acaso el hijo de un león no es un leoncito y el hijo de un perro no es un perrito? Vean ustedes el silogismo, el falso razonamiento al que quieren llevar sacando un versículo de su contexto sin tomar en cuenta los demás para hacer un pretexto. La respuesta bíblica es muy clara y cuando los cristianos somos llamados hijos de Dios, ¡ojo! Escuchemos, no es por naturaleza, sino por adopción. Si yo voy ahorita a la casa hogar y adopto un niño, es mi hijo adoptivo. Inmediatamente entra a compartir los mismos derechos de mis otros hijos, pero no tiene mi naturaleza, no tiene mi sangre, porque es un hijo adoptivo. Veamos esta verdad en Gálatas capítulo 4. En Gálatas capítulo 4, versículo 5 al 8, para que redimiera, está hablando de Cristo, a los que están bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Somos hijos, sí, pero adoptados. No tenemos la naturaleza divina de la eternidad, de la omnipresencia, de la omnisciencia, ni la omnipotencia de nuestro Padre Celestial. Somos creación, no hemos existido siempre, somos creación de Dios. Y por cuanto somos hijos, versículo 6, Dios envía a nuestro corazón el Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, papito. Ya no somos esclavos, somos hijos, herederos de Dios por medio de Cristo. Solo Cristo puede ser llamado el unigénito de Dios, porque Él tenía la naturaleza de Dios. Además, Dios no permite la adoración ni de los ángeles. Si Cristo no era Dios, no hubiera dejado ser adorado. Y Cristo permitió que le adoraran, demostrando que no podía contradecir al Padre, que Él tenía
la esencia de la divinidad. Era Dios en la carne, Dios vaciado en un cuerpo humano para poder transmitirnos a nosotros y morir en una cruz en nuestro lugar. Solo hay un Dios creador de todas las cosas, pero nosotros seguiremos siendo criaturas de Dios. Y el otro versículo para terminar, en 2 de Pedro 1, que usan para decir que somos dioses, es 2 de Pedro 1, versículo 4. ¿Ven ustedes la necesidad que existe de la interpretación correcta de la palabra de Dios? Si tomamos un versículo y lo sacamos de su contexto, nos convertimos en una secta. ¿Qué diferencia hay entre las sectas y los cristianos? Los periodistas no lo saben, los comentaristas de televisión no lo saben. Cuando salen en el Universal, pues la secta de fulana de tal de la iglesia presbiteriana, y nos ponen con las sectas de los testigos de Jehová. Los periodistas y la gente del mundo no entienden entre los testigos de Jehová, la ciencia cristiana, los mormones, unitarismo, que son sectas, y nos confunden con los cristianos. ¿Cuál es la diferencia entre los cristianos y las sectas? Que las sectas están fundadas por hombres, el cristianismo por Jesucristo. Los testigos de Jehová fueron formados por Charles Smith, uno de los fundadores, que dijo que en 1914 se acababa el mundo y no se acabó. Los mormones los fundó José Smith. Antes de los mormones, yo le pregunto a un mormón, antes de ustedes, en 1890, ¿dónde estaban escondidos? Porque comenzó el mormonismo en el siglo XIX. Entonces, en 18 siglos no hubo cristianos. Digo, son barbaridades. Y por eso las sectas se caracterizan porque violentan la palabra de Dios, tuercen la palabra de Dios. Los mormones toman el versículo que acabamos de leer, somos dioses y vamos a ser dioses. Ah, no, es que Abraham se metió con Sara y David tenía, oye, Salomón tenía 700 esposas, ¿qué hago yo con una? Y a ver, discútele, ¿por qué Dios le permitió a David tener esposas y por qué a Salomón y por qué yo no? Entonces, sin tomar en cuenta el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 3, que se ordena que el que quiere servir a Dios esté casado con una sola, entonces comenzamos a violentar la palabra de Dios y a darnos cuenta que somos llamados a trazar como varones aprobados la palabra de Dios. Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos han dado grandes y preciosas promesas, para que por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí el apóstol Pedro nos está revelando que podemos llegar a participar de la naturaleza divina en la proporción en la que las promesas de Dios nos las apropiemos a nuestra vida. Pero si seguimos leyendo del versículo del 5 al 11, vamos a descubrir que no está declarando que somos dioses, sino que nos encontramos bajo el proceso de una transformación para que lleguemos a participar moral de nuestra naturaleza. En otras palabras, mientras más me acerco a Dios, mientras más cerca de Dios, estoy participando de su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? La santidad. Virgen de Lourdes. Mientras más me acerco a Dios, estoy participando, más santo soy. Sean santos porque yo soy santo, es la naturaleza de Dios, pero no me hace eso ser Dios. Mientras más me acerco a Dios, participo en su naturaleza. ¿Cuál es otra naturaleza de Dios? La verdad y la justicia. Más justo soy con mi familia, más justo soy en mi trabajo, más parecido a Cristo soy, pero nunca convertirme en Dios. Para que lleguemos a participar, y no significa que somos dioses, sino que estamos participando de su naturaleza, que es la santidad. Y finalmente, cuando dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no significa, ¿verdad?, que somos dioses o pequeños dioses,
porque la palabra semejanza, demut, con D de Daniel en el hebreo, significa similaridad o resemblanza, nunca idéntico a Dios. Somos criaturas que reflejamos la naturaleza de Dios, la santidad, la justicia y la verdad. Podemos entonces concluir que no somos Jehová Junior. ¡Qué barbaridad! ¡Qué blasfemia! ¡Qué herejía tan grande! No somos dioses, porque entonces Dios también podía ser un ser humano, que es otra herejía peor. Si somos dioses, Dios tenía que ser un ser humano. Y Dios nos dice que Él es incomparable, que no hay nadie como Él, ni antes ni después de Él. Y ninguna criatura, jamás ni ángeles, ni querubines, ni serafines, podrán nunca ser dioses, porque Él es omnipotente, todo lo puede. El diablo no todo lo puede. Los ángeles no todo lo pueden. Nosotros tampoco somos omnipotentes. Omnisciencia, Dios conoce todo. El diablo no es omnisciente, ni los ángeles, ni nosotros. Dios es omnipresente, Él está en todos lugares al mismo tiempo. No me digas, se me apareció el diablo. No eres tan importante para que se aparezca el diablo. Él no es omnipresente. Te mandó uno de sus chamucos, tal vez, a que te gale los pies en la noche. Dios es eterno y Dios es absoluto soberano. Como criaturas imperfectas, somos creadas por Él, y como siempre, por la eternidad, siempre le deberemos a Dios sumisión y obediencia. Oremos. Gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde. Porque la exposición de tus palabras alumbra los ojos. Oh Dios, gracias por habernos creado, porque no somos iguales a ti en divinidad. Nos parecemos a ti cuando reflejamos tu carácter. Él es santo como nosotros debemos ser santos. Y si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga a todos según sus obras, vivamos bajo el temor de Dios, porque no somos dioses ni nunca seremos dioses. Siempre seremos criaturas finitas que compartiremos el universo futuro con Él, para gozarnos junto con sus ángeles de que nuestra fe nunca fue en vano. En esta mañana, muchos de ustedes, les pedimos que vengan a la cruz, que aceptes a Cristo como tu Salvador, para que comiences a entender que no eres Dios. Porque si no tienes a Cristo en tu vida, te estás haciendo como un Dios, haciendo tus propias reglas, determinando tú lo que es bueno y lo que es malo, y no sometiéndote a las leyes morales establecidas y decretadas por el único Dios, vivo y soberano, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para esta mañana rendirme a Dios. Ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz tu Hijo, con su sangre que derramó, me puede limpiar de mis maldades. Te pido, Cristo, que entres a mi vida como mi Señor y Salvador. Lávame con tu sangre preciosa y dame el poder de vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios por este libro que se llama la Biblia. Gracias a Dios por su palabra.